mi padre, Eduardo Monroy, mi hermano William y toda nuestra familia queremos agradecer su asistencia a esta inauguración. Este homenaje nace con el deseo de exaltar a mi madre, la cofundadora de los hoteles Dorado Plaza, doña Berta de Monroy. Una mujer que en todos los ámbitos de su vida fue un ser excepcional, como empresaria, esposa, madre, hija y abuela. Una mujer adelantada a su época, graduada en psicología y docencia, que hablaba varios idiomas y que en compañía de mi padre, con trabajo honesto y sacrificio, crearon empresas y fueron pioneros del turismo en Cartagena de Indias y Colombia. Una mujer muy humana, que siempre será recordada por su entrega a los demás, exigente en la prestación de servicios de calidad, pero siempre atenta a las necesidades de sus clientes y colaboradores. Con el desarrollo de este proyecto, nos dimos cuenta que históricamente las mujeres han asumido la responsabilidad de sentar las bases de lo que hoy es nuestro mundo. Desde los inicios de la humanidad, su participación ha sido vital, pero ignorada bajo el lente de una sociedad machista. Es por eso que hoy, desde el Hotel Cartagena Plaza, hemos querido rendir un merecido homenaje a la mujer, que es la protagonista de nuestro mundo. Y para engrandecer este homenaje, decidimos dedicar un piso con 22 habitaciones que estuviesen llenas de detalles, con una decoración y un equipamiento estudiados cuidadosamente para satisfacer a la mujer moderna y a su realización personal y laboral, pero teniendo en cuenta sus necesidades de seguridad, confort y disfrute. Y quisiera resaltar algunos de los múltiples detalles que encontrarán en este piso. Amadoras con tejido artesanal y mesas talladas en madera, productos hechos a mano por artesanos colombianos, lencería de lujo con fulares y cojines decorativos, espejos de cuerpo entero, percheros con silueta de mujer, sistemas de automatización para luces y aires acondicionados con sensores y terminales táctiles de lujo, cuadros con motivos que resaltan la mujer pintados por el artista colombiano Juan Posada. Este homenaje conlleva una connotación de responsabilidad social, por lo cual establecimos una alianza con la Liga Colombiana contra el Cáncer Seccional Cartagena y Bolívar, con acciones que visibilicen y concienticen a las mujeres para detectar de forma temprana esta terrible enfermedad. Otra de nuestras alianzas con sentido social es con la Fundación Renacer, con la cual estamos diseñando una estrategia enfocada en la identificación de señales del maltrato de género. Y de igual forma, estamos abiertos a seguir apoyando iniciativas que propendan por el bienestar de la mujer y la mejora de la calidad de vida de todos los cartageneros, pues esta era la esencia de mi madre. Este proyecto innovador que lleva el sello de la organización Dorado Plaza fue creado con amor y pasión para exaltar a todas las mujeres que, como doña Berta de Monroy, son ejemplo de bondad, generosidad, emprendimiento y tenacidad. Nada más importante en pleno siglo XXI que rendir homenaje a la mujer y reconocer su valor como piedra angular de la sociedad global y muy particularmente de la sociedad colombiana y cartagenera. Este esfuerzo del Hotel Cartagena Plaza de convertir 22 de sus 311 habitaciones en sitios destinados para complacer a las mujeres es un espaldarazo a todas y cada una de las que buscan un espacio mejor tanto para ellas como para nuestras familias. Gracias al Hotel Cartagena Plaza entonces por ayudarnos en nuestra querida ciudad a darnos un espacio, pero no solamente un espacio, sino un espacio real para lo que nosotros soñamos. Tenemos que innovar para competir y una forma de hacerlo es brindar precisamente este tipo de servicios hechos a la medida de las necesidades de ese nuevo perfil de visitante que nos está llegando. Y agradecer inmensamente esta oportunidad que Carlos Monroy, su esposa y todo su equipo del Hotel Cartagena Plaza nos ha brindado a la Liga contra el Cáncer. Desde el año pasado iniciamos unos pedidos a Dios y unas puertas que empezamos a tocar. Entonces Dios nos mandó a Carlos Monroy y su esposa. Y aquí estamos, por Dios, y por eso digo, lo bendigo y le agradezco inmensamente.
Esta tarde vamos a tener todo el apoyo del Hotel Cartagena Plaza con muchas actividades que vamos a hacer en compañía y la Liga lo agradecerá y a su vez se refleja en ese servicio que hacemos.